¿Se abstuvo de declarar su defendido? Se abstuvo de declarar y fue trasladado a la unidad penal. ¿Por qué lo llevan ahora a control del médico forense? Es parte del, del procedimiento. ¿Y ¿Él se golpeó la cara para que no le hicieran el hisopado nasal para ver si tenía cocaína? Él se abstuvo de declarar. Yo sobre esas particularidades no puedo hablar. Él presenta lesiones propias del siniestro, eh, pero no, no, no puedo darle detalles del expediente porque es una actuación reservada. ¿Cómo está la causa? Homicidio y lesiones graves. ¿Usted pudo hablar con él? Por supuesto, el defensor tiene plena comunicación con él. El... ¿Y qué le dijo? Eh, no, justamente, se abstuvo de declarar. No, eh... ¿Pero está consciente? Mató, iba ¿Recuerda algo de lo que pasó? Mire, yo no puedo dar una versión en el expediente y después salir a decir otra cosa. Mi consejo fue que se abstuviera de declarar y la investigación está, en, está comenzando. ¿Pero él está consciente que mató a un niño y que el otro está seriamente herido? Esta es una tragedia. Obviamente que él está consciente de la gravedad de la situación en la que está, pero eh, no, no puedo... ¿Y ¿Él estaba alcoholizado porque... y drogado? ¿Está consciente de esa situación también? Eso fue la imputación. Justamente eso, de eso se lo acusó. ¿De que estaba drogado y alcoholizado? De que, de que presentaba eh, alcohol y, y cocaína. ¿Y que Qué manejaba bien. más de 100 kilómetros por hora? Eso es parte de la pericia, pero a ver si, si se lo puedo explicar. Eh, se si le hace una imputación a él muy grave, por supuesto, porque esto es una tragedia, es un hecho terrible. Y frente a esa imputación, por eh, criterio de la defensa, no declaró y fue trasladado a la unidad penal. El expediente continúa, las pericias tienen que ir llegando, tienen que producirse la prueba, la, la investigación recién está comenzando. ¿Y tuvo un detenido? ataque ayer a sí mismo, se golpeó en una pared de Alcaidía por, no estar, por estar detenido? No, eh, él presenta lesiones y, y por eso fue ahora, va a ser revisado por el médico forense para que lo atiendan. ¿Pero qué? Pero no, ¿Qué fue derivado al roballo? Como es parte de, de la complejidad de la causa. Eso. acceso al expediente? ¿Tenía porcentaje de cocaína y de alcohol en sangre? Eso fue determinado por las pericias, que había presencia de alcohol y había presencia de cocaína. ¿El porcentaje era muy elevado? En alcohol, sí. sí ¿Va a tener detenido? La por lo menos por los próximos diez días la jueza ha dispuesto su alojamiento en la unidad penal esta es una causa que lleva a cárcel eso todos lo sabemos lamentablemente eh, no, no, eh, no alcanza con eso pero es, es lo, lo que la posibilidad que tiene el estado de, de dar respuesta ¿no? la fiscalía ha pedido de ocho a 25 años de prisión se puede dar de acuerdo a la carátula a ver está comenzando la investigación recién se le ha hecho la imputación de lo que se lo acusa no estamos en debate eh, no, no hay, eh, no hay una imputación de la fiscalía. La juez interviniente lo impuso a él de lo que se le acusa. Eso es lo que pasó ahora.